Bien, vamos a dar la bienvenida a Víctor Hugo Rojas. Lo decíamos, dentro de las actividades por el mes de julio, la alcaldía viene promocionando actividades donde todos pueden participar. Unas sacadas de mugre, sí, en alguna oportunidad pude ver. Sí. Pero cómo les encanta participar, ¿no, Víctor Hugo Rojas? ¿De qué estamos hablando? A ver. María, te voy a decir que mi corazón empieza a vibrar al ver este cacharro. Lo voy a agarrar, porque no me voy a aguantar las ganas. Así le llamamos un cacharro de madera, rodamientos, clavos, tuercas, se le ponía unas gomas también para frenar. ¿Y quién no se ha divertido en estos vehículos que tienen dirección? Mira. Qué increíble. Muy bien hecho este, era un lujo tenerlos, sí, en la juventud. El que no se ha deslizado por las calles paseñas, por la topografía paseña en un cacharro, no es un paseño de verdad. Así que, Vania, tienes que deslizarte para que de una vez te termines de bautizar como paseño. No, yo ya lo hice en Sucre. Sí, ahora. Sí. Era una chiva, así me decía mi abuela. Exacto, pero en La Paz es otra cosa, ah, con bueno, la topografía y las calles, el frío, qué sé yo. Pero para ampliar la información, estoy con el director de deportes, Juan José Paz, quien nos va a dar información. Toda una agenda deportiva la que tenemos por las fiestas de julio. Sí, muy buenos días. Tenemos como dirección de deportes, como gobierno autónomo municipal de La Paz, estas actividades. Una de ellas es la carrera de cochecitos sin motor, la cual es una ley municipal y que es una linda tradición de todos nosotros los paseños, que nos trae tantas nostalgias a los que ya pasamos la infancia, pero tenemos la oportunidad de participar con nuestros hijos, con nuestras hijas, con toda la familia, y realmente invitamos a toda la población a que pueda visitar nuestras páginas en el Facebook como Deportes Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, y ahí pueden ubicar la convocatoria y participar de este importante evento. Entre esta actividad, que ya estamos viendo un coche más moderno, estos que ya se construyen, se tiene la actividad, me decían, en fecha, el 25 de julio. Sí, perfectamente, el 25 de julio es la actividad de los cochecitos sin motor, pero tenemos también dos actividades para este mes de julio. ¿Se va a mantener la ruta? Sí, se va a mantener la ruta porque ya está directamente compuesta, no se puede cambiar. Claro, esto viene desde Villa Victoria, ¿por dónde baja? Baja desde Villa Victoria, toda la Quintanilla Suazo, llega al centro de la ciudad, La Montes, y termina en la Mariscal Santa Cruz, Colombia. Perfecto, y después tenemos una premiación también a fin de este mes. Exacto, también como una ley municipal, tenemos el reconocimiento a nuestros actores, a nuestros deportistas, entrenadores, y también reconocimiento póstumo a los que partieron en esta pandemia. Claro. Es un justo reconocimiento que el gobierno autónomo municipal, a la cabeza del alcalde Iván Arias, vamos a hacer para destacar y motivar a los deportistas. Muy bien. Todas estas actividades se suman a la agenda, Julia, que se tiene desde la alcaldía. Por supuesto, son 212 actividades que el alcalde ha lanzado, y estas actividades deportivas, que son leyes municipales, nosotros estamos contribuyendo a estas 112. Perfecto. Víctor Hugo, ¿tienes tiempo? Vania, Richard, están invitados. Sí. Hay tiempo de que puedan armar su cochecito sin motor. Esta era la Mira, este es para dos nosotros. Personas. Por lo general van así. El hijo va adelante y por detrás va el papá, sirviendo de motor y de freno también, porque ya sabes que con las empinadas toma vuelo y se complica un poco. Yo no sé cómo las generaciones anteriores, Richard, han sobrevivido, sí, de sí. verdad. Era cada cosa que hacíamos, mire. Era el Fórmula 1 para nosotros, ¿no? Participaban entre hermanos, el primo, el papá, como se decía. No, no te subas, Víctor Hugo. Bueno, ahora ya con medidas de seguridad, con todo, ¿no? Sí, era... sí, ahora ya hay que hacer una reparación en el eje. No, ese autito está como para una chica, no sé, rosado y... ¿no? Avanzaría más rápido. Sí, sí, bueno. el color no dice nada, Vania. Lo que sí necesita ir a un buen mantenimiento técnico, un alineado de ejes, y luego que entra la competencia. Yo lo veo a Vania sentada en ese carrito. Y aquí... Yo no voy a decir nada porque cuando hablas aquí, después te pones a hacer estas cosas y yo después me voy a joder. ¿Para qué digo? Después me voy a arrepentir. No. Bueno. Ahí está bien. Gracias, Víctor Hugo. Te consigo un coche 0 kilómetros, Vania. Ah, no, puede ser, no, mentira. Me gusta mucho, la verdad. ¿Usted se animaría? A ver, ¿quién se...? ¿Paulita se animaría aquí? Sí, 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 sí. ¿Sí? Claro.
Claro que sí. ¿Para qué hablas? Ahora vas a claro, ahora. Mañana. Al mantenimiento, hermano. ¿Para qué hablo? Mañana baja solita. Mire, mire, mire. Solita la calle de Landaeta. Ahí está. Eso. Y apenas, ¿no? Qué divertido. No, esto sí es adrenalina. Esto no es nada por la cuando están en la bajada, te digo, es una locura, unas ronceadas. Bueno, espectacular. Capísimos. Gracias, Víctor Hugo. Estaremos presentes en estas actividades, reviviendo muchas de las tradiciones de La Paz. Te quiero ver ahí, Richard, en este cochecito. Faltaba más. Me encantaría. Schumacher me decía. Ah, sí, cuando bajas por Greo y por ese sector allá en Sucre. Exacto, también. Acá por la Alcoreza dice que vas a bajar. Bueno, una locura. Bueno.